La Secretaría Académica de la UNCE invita al Taller de Gestión de Proyectos de Economía Social y Desarrollo Local organizado por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, que se dictará en 4 encuentros entre el 5 de agosto y el 2 de septiembre y tendrá 65 horas reloj de duración total entre presenciales y virtuales. La importancia que tiene este taller es que cuenta con 4 encuentros en el que están establecidos ya los días y los horarios, que serían los lunes de 17 horas a 19:30. También contamos con un encuentro virtual en el que se van a impartir distintas temáticas y entre ellas está para que los emprendedores o los agentes de la economía social puedan diferenciar lo que son los programas, los proyectos, cómo se ejecuta, cuáles son los objetivos que hay que tener en cuenta o cuáles son los parámetros que hay que trabajarlos para poder involucrarse en lo que sería en el sector, cómo detectar las necesidades y para qué se fortalece el conocimiento de este tipo de temáticas, ¿sí? Porque está incluido el tema del fortalecimiento de la economía social a través de lo que son los agentes económicos y llámese a los emprendedores, a las cooperativas, a las mutuales y a todo el sector que esté interesado en participar. Para nosotros es muy importante poder participar de este programa de trayectos de formación en economía social, solidaria y popular. En este caso nos estamos abocando a un taller de formulación y gestión de proyectos en economía social y solidaria destinada a emprendedores de la economía social, a profesionales, a estudiantes, a docentes y a público en general interesados en la temática, porque nos interesa que puedan vincular a las actividades que vienen desarrollando y que vienen articulando en el territorio y en la formulación de gestión y proyectos para el impulso y la visión estratégica de lo que significa la economía social y cómo pueden potenciar esas actividades dentro del lugar y las comunidades a las cuales pertenece. Así que para nosotros es muy importante que puedan participar y que puedan apropiarse de todos los instrumentos y de todas las herramientas que nosotros les podemos brindar en este taller que ofrece la Facultad de Humanidades y la Universidad Nacional de Santiago.